Los hijos de las montañas. Frühling, municipio de Hausham. Qué bien hecho. Ahí vienes. Venga, dinos, ¿dónde está tu chica? Un cortado para llevar. 2.20 en total. ¿No llena el depósito? Mira, cariño, ahí hay un ave. Bueno, ¿qué haces aquí? Cucú. Han tenido dos hijos juntos. ¡Madre del amor hermoso! ¡Aleluya! Carl, hazme rico. ¡Que alguien me ayude! ¡Es un ave! Papá, te ha mordido. Ve con cuidado, no te contagie la rabia. Sí. No, no, no tiene la rabia. Es un pavo, es un macho. ¡Lárgate! ¡Aparte esa manguera, les quita! ¿Cómo dice? ¡Que le pone cachondo el celo! ¡Quita la manguera! ¡Jesús! ¡Cabrón! Querías llenar el depósito. Sí, pues llénalo tú. ¡Qué divertido! Sí, mamá, llénalo tú. Algo travieso su amiguito. ¿Mi amiguito? Si lo fuese, ya estaría hecho filetes. Me lo comería en bocadillos. Te lo garantizo. Es más, con mayonesa y tomate. No, no puede ser un filete. No, solo se divertía. ¿Verdad? Pase un buen día. Míralo. ¡Dejad de reíros! ¡Apaga el móvil! ¿Qué quieres, que haga el ridículo en internet? ¡Dame eso! Devuélvame la cámara. Lo borraré, se lo prometo. Bien. Bórralo y luego llamas a los Bond para que recojan al pájaro baboso. Pero están en la iglesia. La hermana pequeña de Bibi toma la comunión. Me da igual, aunque estuvieran en Tombuctú. Que se lo lleven ya. Todas las semanas la misma historia. Vaya mierda. Puedo creer que todos tengan 9 y 10 años. Sí, los niños crecen ahora muy rápido. Y ahora que lo dices, ni te imaginas las ganas que tenía mi hijo de que llegara este momento. Bueno, la comunión se toma una vez en la vida, ¿no? Sí. No quiero saber lo que ha costado el traje de Romy. La falda de Bibi le queda corta y el traje de Tommy estrecho, así que necesitan renovarlo todo. Disculpe, señora Baum, pero creo que ese bolso que suena es suyo. Oh. Gracias, padre. ¿Sí? Mamá no me quiere dar la laca. Claro, porque la laca no se pone en los rulos. Devuélvemela. ¿Por qué os peleáis siempre, y vuestro hermano? En la gasolinera. Romy se ha dejado la puerta del gallinero abierta. ¡Eso no es verdad! ¡Te la has dejado tú! Oh, no. Hoy no. Es una mujer muy agradable. Es una pena que sus 3 hijos tengan que apañárselas solos. Mamá, necesito la laca. Los rizos no aguantarán. Está bien, me acercaré y te ayudaré un poco. Hasta luego. De acuerdo. ¿Algún problema? Mi problema tiene 4 letras. K-A-R-L. Bueno, esperemos que la comunión no se fastidie por un pavo. Seremos puntuales como un reloj, padre. Siento mucho tener que dejarles solos. ¿Aún queda por hacer? ¿Dejarnos solos? Si hubiera un premio por el trabajo voluntario en la iglesia, se lo llevaría usted, señora Baum. Muchas gracias, padre. ¿Diga? Tommy, ¿lo has recuperado? Sí, dame 20 minutos. A la 1:30 tenemos que estar en la iglesia. ¿Alguna vez hemos llegado tarde? Está bien, yo peinaré a Romy. Y tú sé amable con Carl. Claro, le retorceré el cuello. Atrévete. Amo ese pájaro loco. Sí, porque lo has criado tú misma. Pero claramente algo salió mal. No hay reglas que valgan cuando se trata de amar. Entendería que fuera una vaca, o una oveja, o una señal de tráfico, pero... ¿Un surtidor de gasolina? Hasta ahora, tesoro, te quiero. ¡Jolín, Bibi, eres tonta! Oh, te has acabado todo el bote. Haz el favor de quitarte esos rulos. Mamá ha dicho que vendría a peinarme. Sí, pero mira la hora. Jolín, por tu culpa, ya no llegaremos. Oh, gracias a Dios. ¿Cómo es que llegas ahora? Sí, lo sé. Mamá me matará. Pero hay un atasco por culpa de un accidente. He tenido que venir por Mund. Está muy lejos. ¿Habéis visto qué hora es? Creía que eras mamá. ¿Por qué? ¿Es que no está? ¿Dónde ha ocurrido el accidente? Bibi, mamá está bien. La llamaré. ¿Qué clase de accidente? No es un retraso. Mamá nunca se entretiene por el camino. Este es el buzón de Luis Ebón. Ahora mismo no puedo atenderle. Para dejar un mensaje, hable ahora. Asistentes sociales. Prego. Pero he encargado vino blanco. Oh, no hay vino bianco. Hola. ¿Te gusta el tinto? Arruinarás mi reputación. Buenasera. Hasta luego. La señora Baumann y su amiga emborrachándose en pleno día. Qué triste cenar así en la oficina, ¿verdad? Olvidas los 10 hombres desnudos que se sientan con nosotras. Sí, quizá también tengan hambre. No te preocupes, Kiki hará la cena para su novio. Suerte que me has llamado. ¿De verdad no quieres un vaso? Tengo que conducir. Lástima. Pensé que podía persuadirte mejor. ¿Persuadirme de qué? Bueno, queda pendiente un trabajillo, pero Kiki no tiene problemas con eso, ¿verdad? Un momento, primero lo intentas con el alcohol y luego con mi hija. ¿Dónde está Hannah? Me han llamado hace una hora. Una madre soltera ha sufrido un accidente de tráfico muy grave y se encuentra en la UCI. Se trata de sus 3 hijos y la granja. Aún no sé dónde está Hannah. En el programa de asistencia social se habla de un trabajo a jornada completa. Eso significa que si lo aceptas, verás a tu hija más bien poco las próximas semanas. Creo que Kiki va a conocer a su nueva amiga. Genial. Apartamentos. Kiki. ¡Ah! ¡Mamá! No estoy aquí, no he visto nada. No he estado en casa. Volveré en 5 minutos. Te ayudaré. Tomas precauciones, ¿verdad? ¿Y tú? En Frühling no solo hay veterinarios. También hay médicos y farmacias. ¿Cómo ha ido la entrevista de trabajo? Dime, ¿se te ha quemado antes la pasta? ¿Significa eso que no ha sido o qué? La próxima vez le pondré aceite, así no volverá a pasar. Kiki, ese era el acuerdo para que hicieras aquí tu año social. Mamá, durante el beso se libera serotonina. Es la hormona de la felicidad. Te dije la guardería, la escuela o el hospital. Puedes elegir. Provoca en el cerebro un estado de calma. Desde que dejaste a papá siempre estás alterada. ¿No lo notas? ¿Has puesto gasolina a la moto? Mamá, ¿cuánto hace que no besas a un hombre? Por favor, llama al veterinario. Se alegrará muchísimo. No, llamaré a tu padre si mañana por la tarde no tengo respuesta. A lo mejor te distraes menos en Múnich que aquí. Mamá, no puedes hacerlo. Eso es chantaje. Sí que lo es. Pero el exceso de serotonina en tu sangre no hará que consigas trabajo sin esforzarte. Mi querida hija. ¿Doctor Agner? Sí. Katia Baumann. La asistenta social. Hola. Antes era enfermera. Aquí sería útil. Eso creo. No quería molestarle. Solo quería saber cómo está la señora Baum. Hoy es mi primer día de trabajo y enseguida voy a ver a sus hijos. La señora Baum ha sufrido varios traumatismos. Tórax, cráneo, cerebro. Le hemos tenido que inducir al coma. En unas 2 o 3 semanas pasaremos a despertarla. ¿Lo superará? Como enfermera, sabe que todo es posible. Sí, perdone. ¿Sería tan amable de llamarme si ocurriera algo? Lo haré. Tengo algo para usted. Los objetos personales de la señora Baum. ¿Se los lleva ahora? Padre Klein. ¿La asistenta social? Sí, Katia. Encantado. Las chicas duermen. Hemos rezado toda la noche. Pase. Quería que las chicas tuvieran un pastel cuando despierten. Mi primera vez. ¿Le ha puesto harina? ¿Harina? Oh. Esta noche han venido 2 madres del pueblo. Sus hijos tenían colegio y ahora estoy solo. ¿Dónde está el molde? Por Dios santo, lo necesitamos. La señora Baum ha hecho mucho por nuestra comunidad. Ha elaborado pasteles para recaudar fondos. Quizá esté aquí. Cantaba en el coro. Siempre estaba dispuesta. Y además cuidaba de la granja y de sus hijos. Pero la iglesia se lo recompensará. He estado en el hospital. Tenemos que cruzar los dedos. Y pedir ayuda al cielo. Seguro que Tommy lo sabe. ¿Dónde han escondido el molde? ¿Quiere tomar algo? No, 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 gracias. Tommy es el mayor. Tiene 16 años. Por la señora Baum sé que ha sido muy responsable. Muy maduro para su edad. Es muy frecuente en jóvenes sin padre. Hola. Padre, ha olvidado conectar el móvil. Oh. La señora Kuznick. Sí, señora Kuznick. Perdona, soy Katia. Os ayudaré mientras vuestra madre esté en el hospital. Tommy. Bien, enseguida voy. Hay una pareja de novios en la iglesia. Lo había olvidado. Oh, qué inoportuno. Sí. ¿Sabes dónde está el molde para dulces? Ni idea. Hasta luego. Padre. El delantal. Oh. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Tienes hambre? No. Esperaremos a que se despierten tus hermanos. Tommy, ¿quieres enseñarme vuestra granja? Claro que sí. Y mi madre fabrica velas con cera de abejas para la iglesia y para venderlas en la tienda. Oh, gracias. También he creado una página de internet. Así todos pueden comprarlas. Las abejas se crían solas. Ahí están las cajas. Faltan en mi currícula. Aparte de un par de picaduras en la cabeza, no tengo mucha experiencia. ¿Pero le gusta la miel? Me encanta la miel. También criamos pavos. ¿Pavos? Nada del otro mundo. Tenemos pocos animales. Está bien. Oh, tiene gracia. Ayer vi uno como este en la gasolinera. Bueno, entonces ya se conocen. ¿El pájaro loco es vuestro? Le presento a Carl. Ah, Carl, encantada. Esta sí que es una sorpresa. Y no le gustan las damas, ¿verdad? Nunca se deja aconsejar sobre sus parejas. Aunque a nosotros nos haga enfadar, a mamá le encanta. La primera vez que se escapó fue el agosto pasado. No supimos cómo lo hizo, pero encontró el surtidor. Pues no es muy sexy. Si esa cosa está fuera, le da igual. Alucina cuando se pone en marcha. Se vuelve loco. No, no está loco. Cree que una hembra está encerrada en el surtidor. Le da lástima y quiere que la liberen. Me lo ha dicho mamá. Vaya, sí que Carl es un héroe. A ver si adivino, tú eres Romy. Así que tú eres Vivian. Bibi. Soy la asistente. Me llamo Katia. El padre ha dicho que las asistentes son como mamás de encargo. Están con nosotros hasta que la de verdad vuelva. Y también ha dicho que podemos cambiarte si no eres amable. Romy. Perdón. Espere, yo la cojo. Gracias. Y yo le enseñaré el cuarto de invitados. Oh, qué amable. Cogeré lo que queda en el coche. Muy bien. Dámelo. No llores. No tienes que ponerte triste. El padre y yo hemos rezado toda la noche. A mamá no le pasará nada. Cierra el pico. Hermanita, todo saldrá bien. Ah, Bibi. Quédate ahí, Bibi. Espera. ¿Se puede? Yo solo quería hablar contigo. ¿Sabes? Sé lo difícil que es esto para ti y tu hermana. Pero creo que sois muy valientes. ¿Valientes? Romy se ha pasado la noche rezando. Y Tommy finge que no ha pasado nada. ¿Y usted qué? ¿Tiene línea directa con el cielo? Mi cobertura no llega hasta allá arriba. ¿Cree en él? Bueno, yo sí que creo en que hay algo especial. O sea, ¿para usted no se llama Dios, sino algo especial? Al fin y al cabo, cada uno de nosotros tiene que decidir en qué cree o ponerle nombre a él o a ella. Ojalá pudiera creer en Dios. He discutido mucho con mamá porque no arreglaba mi habitación. Ahora sí está arreglada. Lo verá ella misma cuando vuelva. Hasta luego. Lo has encontrado. Genial. El padre ha dicho que debemos llevar una vida normal, distraernos. Estaría bien que las chicas fueran mañana a clase. ¿Y tú? ¿Ya no irás a la escuela? No, solo los martes. Haré un curso para ser comerciante. Ya tenemos la tienda. Llevaré la contabilidad. Oh, así podrás seguir ayudándome. Escucha, ¿dónde guardáis normalmente vuestro dinero? Me gustaría reservarlo. Ni idea. Es mucho dinero. Lo pondré en la caja registradora. A lo mejor más tarde podrás explicarme de dónde son. Claro. Aquí hay una suelta. Esa no es de mi madre. Pues estaba en mi coche. Nunca la había visto. Vale, la dejaré ahí encima. Uh-huh. Creo que esto es para ti. ¡Mi regalo! Me lo compró mamá para mi comunión. ¿No sabes lo que hay dentro? No quiero abrirlo todavía. Lo haré junto a mi mamá. Sí, seguro que se alegra. ¿Te has lavado los dientes? Voy a cambiarte por otra. Venga, rápido. Ya no enfría. Está caliente. Es igual. Vuelve a la cama. Kiki, quería preguntarte cómo te ha ido por el hospital. Mamá, no es justo. Así no se puede vivir. A ver, ¿has ido? ¿Te han llevado? No, hablo de esta maldita nevera. La cola está caliente. Además, hace muchísimo calor. Es para volverse majara. Tienes razón. Llamaré al casero. De todas formas, es una solución provisional, pero dime cómo ha ido en el hospital. Para. No es anatomía de Grey, pero bien. No suena mal del todo. Asegúrate de que duermes lo suficiente. Sí, Matze no está hoy aquí. Kiki. Tú nunca bebes cola. No os alarguéis demasiado, ¿vale? Yo también te quiero. Romy. Me duele. ¿Qué? He vomitado en la cama. Oh, pobrecilla. Te ayudaré. ¿Tengo que ir al cole? Claro que no. Duerme bien. Siga conduciendo, rápido. Vendré a la una. Hay una gran cantidad de información en internet sobre Piper Metisticum. Es un nombre en latín, conocido como cava cava, la cava polinesia. Lo importante es que funcione. Bueno, Carl, mira a las chicas fijamente. Enseguida lo verás todo distinto. ¿Qué opinas de aquella de la izquierda? Ah, no, es muy ofensiva. Solo conseguirás enfadarla. Buscaremos un lugar. Esa está bien. Mira eso, qué tranquila. Nunca te lleva la contraria. Ha hablado el experto. ¿Qué haces aquí? No. ¿Qué haces tú aquí? Bien, Tommy, que se tome 3 bolitas 2 veces al día. Nada más. Hasta luego. ¿Me estás evitando? Tú me estás evitando. Porque no aceptas que seamos amigos. Si buscas a alguien asexual, no te pongas esos pantalones. Oye, ¿estás loco? Llevo lo que me da la gana. Vamos, Katia. Desde que tu marido te fastidió, siempre estás en guardia. Shh. Hola. Os voy a volver locos, pero cuidado si me queréis conquistar. Gracias por participar. No digas tonterías. Soy un hombre. No hemos terminado. Sí, Katia, hemos terminado. Llámame si quieres algo más que amistad. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Mark y yo somos... El doctor Weber y yo somos amigos. Bueno, espero que funcione. No lo malinterpretes. No ha habido nada entre nosotros, ni tampoco lo habrá, ¿vale? Me estaba refiriendo a Carl y a la capa polinesia. Vaya. Mejor así. Dígame. Aquí Folmer de Múnich. Solo quería preguntar si el mensajero llegará a tiempo mañana antes de las 2. Ya sabe, el tráfico de la ciudad. Sí, claro. ¿Y de qué se trata? Mañana es día 24. ¿Se ha olvidado de la orden permanente? Un momento, enseguida estoy con usted. Si quiere, puedo volver a llamar en un par de minutos. No, está bien. Ya sabe la dirección, el Mühlenhof. ¿Mühlenhof? Pensaba que la dirección de entrega era la cabaña Mangfall. ¿Hablo con la señora Baum? No, solo la represento. ¿Entonces realizamos la entrega? ¿Se ha efectuado el pago? Como le estaba diciendo, se trata de una orden permanente. Ya llevamos así 9 años. Está bien, lo haremos como siempre, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces hasta mañana, hacia las 2, ¿vale? Hasta luego. Adiós. ¡Qué hambre tengo! Dame media hora, ¿vale? Claro, voy a darme un baño. Dime, ¿qué ocurre con un encargo en la cabaña Mangfall? ¿Dónde? La cabaña Mangfall. Ni idea. Solo conozco la cabaña Clambant. ¿Por qué? Por nada importante. Vale. ¿Taller de moda Folmer? Le llamo del Mühlenhof. Acabamos de hablar. Dígame, ¿puede recordarme la dirección de la cabaña Mangfall? Bueno, ¿sigue tu estómago dando guerra? Paz. Entonces ya podemos hacer una excursión. ¿Qué te parece si visitamos el hospital? ¿A mamá? Pero no te asustes. Tu mamá duerme muy, muy, muy profundamente. Lo importante es que puedo verla. Buenos días. Hola. Os presento al doctor Agner. Él cuida de vuestra madre. Hola. Son productos que hacemos en la granja. ¿Para mí? Sí. Gracias. Está haciendo mucho por nuestra madre y queremos, pues, también... Sois muy amables. Gracias. Enfermera, ¿quiere llevarlo a la cocina? No se lo coma todo. Por favor, venid conmigo. ¿Y usted? Esperaré fuera. ¿Me decís vuestros nombres? Tommy. Vivian, pero me puede llamar Bibi. Muy bien. Y ella es mi hermana pequeña, Romy. Sé decir mi propio nombre. Tommy, Bibi, Romy, venid conmigo. Ahora la llevaremos rápidamente a su habitación. Y luego se tomará el té. ¿Prefiere escaramujo o menta? Escaramujo, con 3 azucarillos. Ayer solo me pusiste 2. Tanto azúcar no es sano. Sé que parezco mi madre, pero cuando tiene razón, la tiene. ¿Puede oírme? Algunos pacientes no recuerdan nada. Otros, en cambio, lo recuerdan todo. Todo. He dejado tu regalo en mi mesita de noche. Lo abriré cuando vuelvas a casa. Me ocuparé de todo. Lo conseguiré. ¿Puedo estar a solas? Muy bien. Siento no haber arreglado mi habitación. Ya no discutiré más con Romy. Pasaré tanto rato frente al ordenador. Te lo prometo. Solo es un año de voluntariado social. Pero en los hospitales... ¿Todo bien? Él es Tommy. Hola. Ella es Romy. Y ella es mi hija. Y la última en incorporarse, Bibi. Por si no ves el parecido, ella es Kiki. Tenéis la misma nariz. ¿Qué? ¿Qué? Pero es lo único que nos parecemos. No es verdad. ¿Trabajas aquí? Entonces tienes que cuidar de mi mamá. Lo haré. Palabra de indio. Del padre. No os molestaré mucho. Quería saber cómo está. Venimos del hospital por lo mismo. He hablado con mamá. Sí, aún está en coma, pero seguro que lo ha oído todo. Bueno, parece que todo va bien. ¿Cena con nosotros? No quisiera molestar. Casualmente hay 5 filetes en la nevera. De acuerdo. Tommy, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Qué pasó con tu padre? Pues sirvió en el ejército. Cuando cumplí 5 años murió en una misión en Afganistán. Mamá estaba embarazada de Romy. ¿Aún te acuerdas de él? Puede sonar duro, pero para mí solo es una cara que conozco por las fotos. No tengo recuerdos de mi padre. ¿Y tu madre? Es decir, ¿ha tenido algún novio en algún momento? Mamá vive para la iglesia. Hard to believe how people move, falling out of love with you, tearing down all the walls and love chaos. Driving by the place we met, you and I, where it started, how we lived together always. My heart still beats for you, for you. Me duele. He vomitado. Romy, sé que todo te parece horrible desde el accidente de tu mamá. Y si no quieres ir al colegio, no tienes que ir. Sí que quiero ir al cole. Te he visto antes. No has vomitado. ¿Ah, no? Mm-mm. No es por lo de mamá, es por la lechuza. ¿Qué lechuza? Tiene unas gafas muy grandes, por eso lo de lechuza. La profesora de matemáticas me ha dicho que nunca iré al instituto. Todos mis amigos irán al instituto. ¿Qué tal las matemáticas? Tengo suficiente. Necesito un notable, solo queda una prueba. Entonces tienes que estudiar. Eso también lo ha dicho mamá. Escucha, te ayudaré, ¿de acuerdo? Las matemáticas no se me daban mal del todo. No, no funcionará con la lechuza. ¿Que no? Haremos ejercicios. Vas a aprobar. Pero mañana irás al colegio. Venga, duérmete. Felices sueños. Hola. 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 Oh, pensaba que el coche no llegaría. Encontrar este sitio es más difícil. Es magnífico para celebrar un cumpleaños. Soy nuevo. Esta es mi primera entrega. Me han dicho en la tienda lo romántico que es este lugar. Sí. Bueno, 3 camisas de la jefa a medida. Como cada año. Sí. Abajo a la derecha. Gracias. Gracias. Pase un buen día. Igualmente. Buen viaje de vuelta a Múnich. Gracias. Baumann. Debería ir ahora mismo a un curso intensivo, pero me lo puedo saltar, es voluntario. Y a ver, ¿cuál es el motivo? Es por Carl. ¿Por quién? Nuestro pavo. No me digas que está enganchado al surtidor. Es un cursillo de contabilidad. Escucha, tú acude a clase. Yo me encargo de nuestro gigolo. Gracias, adiós. ¡Largo, largo! ¿Qué le pasa? ¿Ha tomado Viagra? Está más loco que nunca. Enseguida me lo llevo. Coja a ese bicharraco. Se va a cagar en mi coche. Hola. Está bien, ya casi estoy. Vamos, cariño, este no es tu coche. Vamos, vamos. Sáquelo ya. Vamos, vamos. No, 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 no. Pero ¿a dónde va? Largo. Ya está bien. Marchaos. Sí. Vete de aquí. ¿7 por 8? Eso me lo preguntará Katia, tú no. Porque no lo sabes. Claro que sí. Venga, chicas, ya está bien. 64. Eso es 8 por 8. 56. Quería ver si vosotras lo sabríais. Claro, claro. Si no sabes el siguiente problema, no vendrás a la fiesta del solsticio. ¿Cómo? ¿Dónde has dicho que vamos esta noche? El padre celebra su cumpleaños, vamos siempre. Es el cumpleaños del padre. El 24 de junio siempre ha sido el día favorito de Bibi, porque mamá salía a mediodía. Y eso significa jugar al ordenador y jugar al ordenador. Cierra el pico, Romy. Que lo pongas ahí delante. Vamos. Chicos, ya tenemos suficiente leña para la hoguera. Podéis dejar de recoger. La próxima vez vendré con ropa más abrigada. No se preocupe, con el fuego entrará en calor. Oh, brindemos por nuestro camarero. Y por mi primera fiesta del solsticio. Kiki. Otra vez. Oh, por fin ha llegado. Siento mucho haber llegado tarde. ¿Dónde está? El cumpleañero no puede faltar a su fiesta. Bienvenido, padre. Hola. ¿Qué tal? Me alegro de que hayan venido. Se ha aprendido la tabla de multiplicar. Sí, un objetivo hace maravillas. Tú debes de ser Kiki. Sí. He oído que es su cumpleaños. Felicidades. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¿No has sido monaguillo? Vaya, ¿aún se acuerda de eso? Yo tendría unos 12 años. ¡Qué dulce! ¿Te ponías esa ropa de color rojo? Dime, ¿cuándo pisaste una iglesia por última vez? Cuando te lo pongas iré a misa todos los domingos. La canción de cumpleaños en mi buzón ha sido un detalle. Muchas gracias. Yo no canto muy bien. El talento es de la familia, Pom. Sí, herencia de su madre. O de su padre. Sí. Bien, chicos, escuchadme todos. Creo que ha llegado el momento de que alguien realice un pequeño discurso con motivo de este día. Padre Klein, unas palabras, por favor. Un fuerte aplauso para mi reverendo. Como cada año veo de nuevo caras conocidas, pero también gente nueva. La fiesta del solsticio era en origen una fiesta pagana hasta que la Iglesia creó la noche de San Juan, el 24 de junio, con el aniversario de San Juan Bautista. Así se convirtió en cristiana. Algunos de vosotros ya sabéis que hoy es el día de mi cumpleaños. Sí, gracias, gracias. Gracias, adorado Juan, por haberlo arreglado tan bien. Ahora estamos aquí celebrándolo juntos por undécima ocasión. En realidad vengo de Bad Steven, del Bosque Franco. Cada vez lo arregla más, padre. ¿Ah? Es un desastre. Allí se está de maravilla. Pero mientras me siento como un hijo de Frühling. Y espero seguir celebrando muchos más cumpleaños. Sí, eso es. Bien dicho. Padre, no te preocupes. No te abandonaremos nunca. ¿Verdad? Bueno, amigos, es momento para la fiesta, ¿o no? ¡Sí! Yo ya lo he probado. Bien, que os divirtáis. ¿Estás aquí? ¿Por qué no estás con tus hermanos? Porque Bibi está loca. Si alguien le dice algo, empieza a gritar. ¿Y por qué está loca? Bueno, es por Ben. ¿Quién es ese Ben? Uno de su clase. ¿Y le gusta? A la gente le gustan las patatas o las salchichas. Si una chica está triste por un chico, entonces no le gusta. Está enamorada. Claro, tienes razón. Está claro que usted no lo podrá entender nunca porque es párroco. ¿O se ha enamorado alguna vez? Bueno, una vez. Ella estaba allí. ¡Bum! ¿Y luego? Tuve que decidir. ¿Seguiría siendo cura o me iba a vivir con ella? Me alegro de que haya elegido ser cura. Si no, no nos habríamos conocido. Lo de la mujer de entonces será nuestro secreto. Sí, no lo cuentes. Bueno, ¿tienes hambre? Sí, ¿y tú? No, ya he comido. No. Estoy llena. ¿Estás aquí? Qué bien que hayas venido. Mira eso. Sois como niños de guardería. ¿Ya no os vais a decir hola nunca más? Perdóname, pero me ha dicho explícitamente que ya no somos amigos. ¿Qué quieres? Su testosterona baila hip hop cuando te ve. Es lógico que no quiera que seáis amigos. No tengo hambre. Toma. No tengo hambre. Toma. Gracias. Saca 5 cervezas. ¿Estáis disfrutando de la fiesta? No os quedéis sin cerveza. ¡Hey! Estás como una cabra. ¿Pasa algo? Mujeres. A lo mejor tú la entiendes. ¿A quién? A Bibi. No me cuenta nada. Hola. ¿Qué haces aquí sola? ¿Va todo bien? Sí, bien. Pues no lo parece. A ver si acierto. Mi madre te pone negra. Da órdenes como una sargento y se comporta como una arpía. ¿Qué dices? Tu madre es muy guay. Dice que no puedo besarle. ¿Qué? Sí. Dice que es mucho más erótico tener un pañuelo en la boca. No me digas. Lo peor es que lo ha subido a su página web. Y ahora se burlan de mí. ¿Cómo se llama ese tío? ¿Caraculo? ¿Qué más da? ¿5 por 5? Buenas noches. ¿5 por 5? En el coche, en la cabina. Calculo en todas partes. No te oigo. 25. Bien. El pecado no es como una enfermedad que afecta a unos y a otros, ¿no? Hay que resistir con fuerza a la tentación. Hay mucha seducción. ¿Entiendes, hermano, lo que quiero decir? Sí. No está bien. Y me siento culpable por haber engañado a mi Teresa. Tú la quieres. Sigue queriéndola. Ve en paz. ¿Qué pecados deseas confesar, hermana? Mi curiosidad me ha llevado a una difícil situación. ¿Señora Baumann? Me arrepiento de haber ido a esa cabaña y me gustaría volver atrás. El problema es que la curiosidad no puede desconectarse. Alguno de ellos es hijo suyo. Los tres. En realidad no es algo que me incumba. Le traía el regalo de la señora Baum. He venido hasta aquí para eso. Cuando tenía 7 u 8 años... ya sabía que quería ser religioso. Mi padre tenía una clínica dental y esperaba que su hijo pequeño se hiciera cargo de ella. Para mi madre fue muy duro. Los dos creían que me pasaba algo, que no me gustaban las mujeres o algo así. Ya sabe, porque a mí nada de eso me interesaba y porque no quería tener una relación. Lo que siempre he querido en mi vida ha sido ayudar a los demás. Entonces apareció. Yo tenía 30 años y mi propia comunidad. Ella 23 y con ideas extravagantes. Era hermosa. Sabía que el placer de la vista era pecado. Pero era débil. Y cuando se quedó embarazada... sé el daño que les hemos causado. Pero tuvimos que convertir la debilidad en fuerza. Y han hecho de su vida una mentira. ¿Quién es el hombre que aparece en la partida de nacimiento? Era un buen amigo. Y cuando a usted le trasladaron a Baviera fue tras los niños. Sí. Práctico. Fácil para usted. Al menos podría comunicárselo a la familia. No me gusta el tono de su voz. Y a mí no me gusta otra cosa, padre. Pero como le decía, no me incumbe. Son sus hijos, padre. No olvide el regalo. Sígueme el juego. ¿Es ese de ahí? Sí, se llama Ben. Siento que tengas problemas de erección. Con 14 años es difícil controlarlo. Quizá por eso eres un bocazas. Tenía que haberme imaginado que esto era cosa tuya. ¿Cómo te ha mirado? ¿O sí? Está mal que lo diga yo, pero mi actuación ha sido genial. Lástima que estés en Frühling y no en Beverly Hills. Podrías haber protagonizado Crepúsculo. Ahora millones de fans tendrán que apañárselas sin ti. Creo que Matze es mucho más dulce que Robert Pattinson. ¡Por Dios, qué vergüenza! Adiós. Las mujeres hemos de luchar juntas. ¿Puedes ir a pie? Dale recuerdos a mi madre. No puedo acompañarte. Turno de noche. Lo haré. ¿Y Kiki ha ido por ti sin más? Sí. No, o sea, le conté una cosa durante la fiesta y se le ocurrió una idea. ¿Era buena? Sí. Kiki es una gran creadora. Cambio miel por comida. Oh, acepto el trato. ¿Ya estás en casa? Sí, no hemos tenido biología. Y Kiki ha organizado el transporte. Hoy es mi día de suerte. Espero que también para Romy. Hoy tiene examen. A ver si ha valido la pena el esfuerzo que ha hecho. ¿También pasará Kiki a por ella? No, ¿por qué? Porque sale en 5 minutos. ¡Ah! ¡Dios mío! No voy a llegar. Hola. ¿Cómo ha podido ocurrir? Hemos pasado por esto miles de veces. Lo hemos comprobado todo varias veces. Se nos ha pasado por alto. ¿Qué ha pasado? Ah, el dímero D estaba alto. El análisis de sangre mostraba una disminución de PO2 y del PCO2 como consecuencia de una hiperventilación por hipoxemia. ¿Puede traducirlo a un idioma que entienda? Ah, una paciente en cuidados intensivos, una embolia. A veces ocurre, no se puede hacer nada. El doctor Agner ha luchado con todas sus fuerzas. La hemos perdido. Ha muerto hace 10 minutos. ¿Cómo se llamaba? Tendré que mirar el informe. Estaba en coma, sufrió un accidente de tráfico. Dígame que no es cierto. Lo siento mucho. Llamaré a tu madre. No. Por favor. Yo se lo contaré. Por favor. ¿Seguro que es pluscuamperfecto? Uh-huh. No me digas. La próxima vez lo harás mejor. ¡Lo he conseguido! ¡Genial! Tenemos que llamar al padre. Lo celebraremos. ¿Mm? Kiki, ¿qué ha ocurrido? ¡Ha muerto! Han dicho algo de una embolia pulmonar. Se lo diré a los chicos. Si quieren, pueden irse a casa. ¿Seguro? Ha sido difícil, pero creo que podré hacerlo. Bien, hasta mañana. Vaya, está muy afectado. Mamá. Nada. No sabía que hubiera curas tan guays. Ya nunca más volverá. Tiene las manzanas. Gracias. Le devuelvo 2,50. Gracias. ¿Lo habéis oído? Esta tarde tampoco habrá misa. Esa no es manera de hacer las cosas. Se pasa todo el día rondando la granja. A lo mejor es que le gusta esa asistenta. Calla, Lizzie. Estás hablando del reverendo. Entonces, ¿por qué le hace tanto la pelota? Hola. ¿Nos habrá oído? Cinco minutos. Mejor esta tarde. Pues 3. ¿Cómo continuará esto? ¿Con versículos? Lo siento, tengo un bautizo. Le he contado que acabo de hablar con la hermana de la señora Baum. Me ha dicho que no quiere saber nada de sus sobrinos. O prefiere que le envíe un email. La oficina de menores se hará cargo. Los chicos no pueden quedarse. ¿Qué propone? ¿Rezar? Cometí un error. No sabía que Dios me sometería a una prueba así. Pero no se trata solo de pequeñas tareas, sino de algo mucho más grande. ¿Pequeñas tareas? Ha traído al mundo a 3 hijos. ¿Puedo contarle una historia? Las navidades pasadas me llamó una mujer. Su marido había muerto. En Nochebuena, se sentó junto al árbol con unas fotos y pastillas para dormir. Quería despedirse de mí. Hablé con ella más de 4 horas. Hoy da gracias por vivir. Y no ha sido el único caso. Ahí fuera existe una gran familia. Una familia con más de 5.000 almas. Tengo que dejarlos en la estacada. ¿Qué pasaría si lo confieso? Perdería el trabajo. A mi edad, tendría un subsidio. Sé que suena tonto, pero yo también he empezado de cero. ¿Qué más da si eres enfermera o asistente? Es exactamente lo mismo. Seguiré ocupándome de los chicos. Pero mi vida está consagrada a la iglesia. Es horrible migraña cada vez que el tiempo está revuelto. ¿Quieres una pastilla? No, me dejan el estómago hecho polvo. Pues el café no ayuda. Hola, doctora Marvajer, de menores. Buenos días, Hannah Schneider. Siéntese, por favor. Hemos hablado antes. ¿Quiere un té o un café? Katia Baumann, me estoy ocupando de los chicos. Hola. ¿Cómo se encuentran? Esta mañana ha sido el entierro. Aún están en la iglesia. Una psicóloga está con ellos. Sí, hemos estado analizándolo en la oficina. El chico tiene 16 años. Hay que evitar sacarlo de su entorno familiar. A lo mejor existe aquí un hogar asistencial. Tommy y yo también lo hablamos anoche. Tiene claro que la granja se tiene que vender, pero quiere vivir con sus hermanas sea como sea. Sí, y esa es la idea de la oficina de menores. Pero es complicado debido a la gran diferencia de edad. ¿Qué propone? Hay una institución cerca de Wasserburg-Ambing con buena reputación. Los niños pueden moverse con relativa libertad y los jóvenes se organizan en pequeños grupos. Pero estoy convencida de que el chico no se adaptaría bien. Es muy mayor. Podríamos buscar unos padres de acogida para ellas. Sin embargo, creo que lo más importante es que los 3 permanezcan juntos. Sí, yo también pienso igual. ¿Sí? Bien. Podemos hacer una prueba. Genial. Wasserburg. Tenemos que irnos. Todos se alegrarán enormemente. En tu grupo hay una chica que debe tener tu edad. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En noviembre haré 11. ¿Ves? Seguro que os hacéis buenas amigas. Venga. Si no nos gusta, ¿podremos volver a vivir aquí otra vez? Seguro que nos gusta. Claro. Buena suerte. Tenéis mi dirección. Adiós. Bien, hasta luego. Las de nacimiento vuestra y de vuestros familiares. Creo que la lista está completa. Ahora podríamos hablar de lo que significa el matrimonio. ¿Quién de vosotros quiere empezar? Ah, perdonadme. Un momento. ¿Diga? ¿Por qué no ha venido? Sabía que hoy se marchaban. No puedo. No. No quiere. ¿Y sabe qué? Esta es la última vez. Pero tiene razón, sus hijos no morirán de hambre. Que pase un buen día, padre. ¿Quién de vosotros quiere empezar? ¿Qué significa para ti el matrimonio? Bueno, para mí el nombre tiene mucha importancia. Yo llevaré su apellido. Así mostraré a todos que nos pertenecemos. Y para mí es tan bonito que en el cartel de la puerta pondrá Familia Fuchs. Enseguida vuelvo. Diga. Mis hijos, ¿dónde los llevan? A Wasserburg. ¿Aún llego a tiempo? Han salido de Frühling hace 5 minutos. ¿Ha ocurrido algo? No, no. Va todo bien. Ah, mirad quién está ahí. El reverendo. ¡Vale! ¿Quiere despedirse personalmente? Es usted muy amable. Lástima que no pueda venirse. Bueno... a lo mejor sí que puedo. De primera calidad, de Ecuador. No sé lo que dicen si me hablas al mismo tiempo. Dios mío. Dios. Yo... lo que os voy a decir quizá os sorprenda. Pero... yo soy vuestro padre. Disculpe, ¿cómo? Yo ya lo sabía. Sí, menudo granuja. Debería avergonzarse. Y más siendo cura. Yo... quisiera ocuparme de mis hijos. Si vosotros queréis. Tengo que contárselo a Lizzie. No se lo va a creer. ¡Lizzie! ¿Qué va a hacer con las manzanas? Bueno... ¿y ahora qué hacemos? Mejor vemos una estrella fugaz. Dicen que da suerte. Martina, ¿coges tú el teléfono? Y llama a la pizzería a ver si les queda algo. Oficina de asistencia, Martina Gruber, dígame. Esta es la familia Kramer. Les informaré de que mañana estarás lista, perfecto, ¿vale? ¿Cuántos hijos dices? 2, pero lo tendrás fácil. En una semana tendrán un bebé y podrás ir con ellos. Genial, tengo que preparar la mudanza. ¿No vendrás al nombramiento del nuevo cura? No te lo tomes a mal, pero ya he conocido bastantes. Ah, Katia, espera. Casi lo olvido. Aquí está. Estaba en el buzón. Gracias. Tommy. Querida Katia, no puede imaginarse todo lo que ha pasado este último mes. Todo empezó cuando nos enteramos de que el padre Klein es en realidad nuestro padre. Nos ha llevado a una cabaña, a la cabaña Mangfall. Así era yo cuando tenía pelo. Es bonito estar en un lugar donde mi madre era feliz. ¿Este soy yo? No. Estaba embarazada de Bibi. Mira qué divertida está mamá en la foto. Ahora nos mudaremos a Ratisbona. Nuestro padre quiere empezar allí una nueva vida. ¿Tenéis hambre? Si no sabes cocinar. Pero aprendo muy rápido. El padre, mi padre, me ha dicho que quiere escribir un libro sobre su vida. ¿Podríamos ayudarte? Sí, estaría bien. No sé si alguna vez podré llamarle papá, pero tampoco es importante. No volveremos a estar solos y eso me hace sentir bien. Incluso aunque olvidemos nuestra anterior vida. Romy y Bibi te envían saludos y gracias de nuevo por todo. Siempre tuyo, Tommy. Postdata. Bibi se ha enamorado perdidamente de Matze. Quiere volver algún día a Frühling para conquistarlo. Pero mejor no se lo cuentes a Kiki. Lo de este pavo es un misterio. Este bicho está loco. Pensaba que lo habían vendido a una granja de aves a 35 kilómetros de aquí. Tiene que haberse escapado. Voy a llamarles. Sí. Hola, Carl. Ven aquí. Nos vamos a casa. Ven aquí. Get you. ¿Qué ocurre aquí, eh? ¿Necesitas que te ayude? Adelante. Quieto, quieto, venga. Atacaremos desde aquí. Vigila ese lado. Pero que eres capaz.